Quiero enviar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y hermanas, a nuestros pastores, pastoras, a todos los amigos que tengan la oportunidad de oír este saludo desde aquí de nuestra catedral de la séptima región, la ciudad de Curicó, ya que estamos iniciando la caminata hacia la celebración de la Navidad. Navidad para nosotros representa una de las celebraciones más importantes porque es donde tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios por ese gran regalo que nos hizo en Cristo Jesús. Dios se humaniza a través de Cristo. Él toma los sufrimientos del hombre, de la mujer, del joven, del niño y los transforma en un mensaje esperanzador. Esperamos que no nos compliquemos tanto la vida en Navidad, sino que podamos valorar y celebrar con júbilo este gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También quiero desearles a todas y a todos que al concluir este año 2011, independiente cuál haya sido o cuáles hayan sido las dificultades que a cada uno les tocó enfrentar, que seamos agradecidos con el Señor porque debemos reconocer su compañía e iniciar el nuevo año con esperanza, con fe y poner nuestra vida en las manos del Señor. Mi deseo es que el Señor les bendiga y desde acá, de la ciudad de Curicó, un abrazo para todas y todos y que el Señor les bendiga, es mi mayor deseo.